Hola, hoy quiero compartirles cómo hice la aplicación de vidrio líquido sobre este proyecto. Es la primera vez que lo utilizo, así que les voy a compartir mi experiencia. También me gustaría saber si ustedes lo han utilizado y qué resultado les dio. Ahora les muestro el paso a paso. Este es el proyecto que realicé en el tutorial anterior. Para quienes no lo han podido ver, les voy a dejar el enlace debajo de este video. Yo les había comentado que quiero completar este trabajo aplicándole vidrio líquido sobre la imagen, para que dé la sensación de que es un azulejo. Para eso compré este producto y quiero compartir con ustedes todas sus características. La caja dice que este vidrio líquido es de gran transparencia, brillo, adherencia y dureza. Se puede aplicar sobre madera, yeso, bizcocho, metal, plástico duro o masilla epoxi. Permite ser aplicado sobre piezas pintadas, decoupage con incrustaciones de flores y frutas secas. El tiempo de trabajo es de aproximadamente 30 minutos a 20 grados centígrados. A mayor tiempo y cantidad de mezcla, se endurece más rápido. El curado por endurecimiento en capas finas es a partir de las 3 horas y el final del proceso culmina entre 12 a 20 horas. Dependiendo del clima, no necesita pulido posterior para resaltar el brillo. Importante, mantener fuera del alcance de los niños. Los utensilios se lavan con solvente o thinners. Trabajar con guantes y en lugares ventilados. Lavarse con agua y jabón. Evite el contacto con los ojos. Si esto ocurre, consulte al médico. Paso 1. Mezclar en un vaso medidor dos partes en volumen de componente A y una parte en volumen de componente B. Mezclar muy bien con espátula en forma lenta y durante aproximadamente 2 minutos para obtener una consistencia homogénea. El éxito del curado y suavidad del producto depende de un excelente mezclado de ambos componentes. No espere, vuelque sobre la superficie en forma pareja o aplique con espátula o pincel sobre la superficie limpia, seca y libre de grasitud o polvo. Y más abajo dice, para eliminar posibles burbujas, exhale sobre ellas hasta que desaparezcan. Entonces, estos son los elementos que voy a utilizar. Un par de guantes descartables que compré sueltos en una farmacia, el componente A, el componente B, un par de tapitas de bidón que voy a utilizar como medida, un vasito descartable para hacer la mezcla y para revolver un palito de brochet que también puede ser una cuchara descartable o un palito de helado. Para utilizar los guantes les sugiero que antes se coloquen en las manos un poquito de talco, harina o fécula para facilitar la colocación. Ahora voy a poner en estas tapitas dos medidas iguales del componente A. Y en otra tapita separada, una medida del componente B. Y voy a comenzar a mezclar. No vamos a batir, vamos a revolver muy lentamente. En algunos tutoriales suelen recomendar esperar hasta que la mezcla aumente su temperatura. Por eso puse mi mano por debajo del vaso, para ir sintiendo el cambio. Pero en los 2 minutos que estuve revolviendo, no sentí ninguna diferencia. Una vez lista la mezcla y después del tiempo indicado, lo vamos a comenzar a extender con una espátula o con algún elemento plano. Puede ser también un pincel. La superficie sobre la cual tienen que trabajar debe estar bien nivelada. A pesar de que el olor no es fuerte, en realidad no tiene ningún olor, recuerden por favor trabajar en un lugar bien ventilado. Es conveniente preparar una buena cantidad para que no nos falte. Si les sobra un poco de producto, lo pueden aprovechar aplicándolo en alguna otra superficie o en algún otro proyecto. En este caso no se han formado burbujas, pero sí he tenido que ir mirando a contraluz de que quede toda la superficie totalmente cubierta porque había zonas, especialmente en las esquinas, donde había poco producto. Entonces fui extendiendo y fijándome para que quede una capa uniforme.
Después de más de una hora de secado, probé de poner el perchero de forma vertical, pero noté que todavía les faltaba más tiempo porque el vidrio líquido comenzó a irse hacia abajo. Entonces directamente lo volví a poner en horizontal y lo dejé secar durante toda la noche. Al día siguiente lo pude poner de pie e inclusive colgar en la pared. Y este es nuestro trabajo terminado. Les dejo como siempre una frase para el alma que en este caso dice así: la vida siempre nos da una segunda oportunidad. Se llama mañana. Nos vemos en otro próximo encuentro. Chaucito.